Bueno, hola, bienvenida. Muchas gracias. Pues les voy a platicar un poco desde cuándo está trabajando en Cabricom. Tengo 4 años trabajando en la empresa. ¿Por qué empezó a trabajar? Empecé a trabajar porque quería obtener una casa, o sea, sacar mi crédito. Y es por eso que empecé a trabajar en la empresa. ¿Al principio fue difícil, fue fácil? Pues es difícil porque yo nunca había trabajado en ventas. En atención a clientes sí, pero en ventas no había trabajado. ¿Comenzó directamente en ventas o fue poco a poco? No, directamente en atención a clientes, pero ahí hacemos las dos cosas, tanto atención a clientes como ventas. Cablecom le dio la oportunidad de crecer. Así es, nos dio la oportunidad de crecer y pues aquí estamos. ¿Qué se siente ser el primer nacional en ventas? Pues para mí fue una gran satisfacción el obtener este lugar a nivel nacional, y como persona pues ha sido lo mejor que me ha pasado. ¿Se esperaba en algún momento llegar a alcanzar altos niveles en ventas? Pues la verdad no. Pero pues de los 4 años que he estado que voy en la empresa, 3 años he estado en los primeros lugares en ventas. ¿Qué la motiva? Pues más que nada mi trabajo. Me gusta mucho lo que es atender a los clientes y aprovechar todo lo que son las promociones para poderle vender. Gabricón, ¿cómo lo ha apoyado en el desarrollo de su familia? En el desarrollo de mi familia, pues yo creo que lo principal ha sido económicamente, porque pues me ha ido muy bien en la posición económica. ¿Qué le dice su familia al tener este reconocimiento? Pues lo que más me dio gusto fue cuando yo le comenté a mi esposo que estaba dentro de los primeros lugares, porque nos mandaban el correo sobre el concurso. Le comenté y me dijo que pues estaba muy orgulloso de mí, lo cual pues me dio mucho gusto, ¿no? Mis hijos, pues también, principalmente pues mi hija, la que está más emocionada porque estoy dentro de los primeros lugares. Así es. ¿Cómo ha sido el crecimiento profesional de su esposa? ¿Cómo la ha acompañado? ¿En qué la ha ayudado? Pues más que nada la he apoyado en todo, en cada uno de sus logros, de sus metas, y más que nada estar ahí atrás de ella como un apoyo nada más. ¿Cablecom qué significa para su familia? Bueno, ahorita pues el crecimiento, ¿no? Más que nada no tanto para mí, sino para ella. Y pues ahora sí que dijo como dice, ¿no? Tiene puesta la camiseta mi esposa. Así es. ¿Y tú cómo te sientes de tu mamá? Bien. ¿Qué sentiste cuando te contó su premio? Pues bien, de sentirme orgullosa de mi mamá. ¿Qué quieres ser de grande? Pues aún no sé. ¿Pero te gustaría llegar lejos con tu mamá? Sí. Bueno, pues sería todo. Y pues muchas gracias.
actualmente pues mi hija es la que está más emocionada porque estoy dentro de los primeros lugares. Así es. ¿Cómo ha sido el crecimiento profesional de su esposa? ¿Cómo la ha acompañado y quién la ha ayudado? Pues más que nada la he apoyado en todo, en cada uno de sus logros, de sus metas. Y más que nada estar ahí atrás de ella como un apoyo nada más. ¿Calicón qué significa para su familia? Bueno, ahorita pues el crecimiento, ¿no? Más que nada no tanto para mí, sino para ella. Y pues ahora sí que dijo como dice, ¿no? Tiene puesta la camiseta mi esposa. Así es. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes de tu mamá? Bien. ¿Qué sentiste cuando te contó su premio? Pues bien, me sentí muy orgullosa de mi mamá. ¿Y quieres integrarte? Pues aún no sé. ¿Pero te gustaría integrarte con tu mamá? Así. Bueno, pues sería todo. Sí. Pues muchas gracias. Pero nos regala también el nombre de su hija. ¿Cuál es tu pluma? Que lo grabe acá, si quieres. Con un audio. ¿Me regalas el nombre? Claro que sí, el de Daniel Portillo Rivera. Bueno, muchas gracias. Y pues muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Y pues que siga dentro de mi muchas gracias. Hola. ¿Estamos en secreto? Sí, hasta más te va a contar tu historia. Pues tal vez. Perfecto.